Ahora nos dicen que tenemos que esperar a que intervenga la división siniestros. Nos dicen que nos van a tratar como si fuéramos una embajada o un juzgado, que entienden la relevancia política del lugar dañado. Nos dicen que en principio el fuego comenzó aquí, en este techo, y que habría bajado y no ascendido. Este era nuestro living de reuniones. Y allí en el fondo estaba nuestra redacción, en donde trabajábamos 24 personas. Estamos todos choqueados, sabemos que vamos a poder hacer nuestro trabajo como lo hicimos durante 3 años desde nuestras casas. Luchamos mucho para tener este espacio, lo alquiló la Asociación Civil Cronos, que es el aliado de la Universidad de San Martín en este emprendimiento que ya tiene casi 12 años. Y vamos a pedirles ayuda seguramente porque necesitamos recuperar nuestro espacio y volver a llenarlo de vida.